Eh, nosotros no los vamos a oír muy bien, pero eh, seguimos con esto. El anhelo más grande del Señor, en este caso de Pablo, cuando tenía esta misión de formar discípulos, en el versículo 19 lo dice clarísimamente. Yo estoy sufriendo dolores de parto. Mi esposa esta semana estuvo atendiendo, llamando yo mismo con algunos de ustedes y les decía que estuve sufriendo dolores de parto, no dolores de parto en sí, como de parto, pero esos dolores cuando te ponen la inyección en la, en la encía como parte de la fotografía que mandé al grupo. Es un dolor terrible, es un dolor. Y Pablo lo compara así. Y mi esposa, ayer, hoy, cuando estábamos en oración y platicando entre ella y yo, ministrándonos, a través de esta escritura, Gálatas 4.19, la gran misión que Dios me ha dado a mí es poder formar el carácter de Cristo en ustedes. Y ya he dicho por qué. Lo he dicho claramente porque cuando uno se convierte al Señor, el Espíritu tiene esa conexión, nace de nuevo. Pero el alma, donde están nuestras emociones y donde está nuestra mente y donde están nuestras decisiones, esas tienen que ser regeneradas o renovadas. ¿A través de qué? De disciplina. Por eso es que existe en la iglesia, y Cristo mismo lo habla, de la palabra discípulos. Discípulos, su raíz es disciplina. ¿Disciplina sobre qué? Sobre mi alma. El alma natural sin Dios tiende a ser ingobernable. No le gusta que le digan nada, no le gusta recibir órdenes, no le gusta rendir cuentas a nadie, no le gusta a mi alma, como leímos en una de las reuniones, alma mía, muchos bienes tienes, eh, regocíjate y el problema del alma radica precisamente en Gálatas 2.20, en el yo, el yo. Hay otra escritura que dice, porque cada quien está buscando lo, lo suyo propio y no lo de los demás. Cuando leemos este manual o este libro, es clarísima la enseñanza que Jesucristo vino a enseñarnos. Y Él está hablando con una forma tan dura, tan tangible, tan tajante. Dice, que, que quiere ser mi discípulo. Empiece diciendo, nieguese a sí mismo. ¿Qué significa esto? Desinflar el yo, crucificar el ego. De alguna manera, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la naturaleza carnal, lo vivo en la fe y por la fe del Hijo de Dios, Cristo, el cual me amó y se entregó. Así mismo, por mí. Entonces, el alma, ojalá y hubiese. Hay veces que Dios lo hace. Viene el Espíritu Santo y nos liberta. Y nos hace libres de esclavitud en actitudes, en juicios, en hábitos y en muchas cosas. La problemática es que nosotros no hemos entendido, a veces algunos de nosotros que esta es una práctica o es una disciplina diaria. Cada vez por la mañana que tú te levantas, es como un nuevo despertar. Bíblicamente ya, ya les daré ese estudio, pero es como el día de hoy es la nueva oportunidad y es la oportunidad de poner todo lo que somos en sus manos y va a surgir esta dualidad que hay dentro de nosotros, del bien y del mal, y si o nuestra alma, que es el verdadero yo, acuérdense que este es el caparazón, adentro está mi alma y tengo el soplo de vida, que es el Espíritu Santo, o va a estar gobernado por mi naturaleza carnal, o va a estar gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Yo determino a través de mi libre albedrío, que va a estar gobernando mi mente, mis emociones, y en base a eso yo voy a tomar la determinación o libre albedrío, la decisión. El punto medular que tenía Pablo es formar a Cristo en cada uno de aquellos que algún día íbamos a creer en Él. ¿Sabes qué es lo que más dolor ha traído a mi vida? Lo que más me ha acontecido que yo en mi naturaleza carnal ha producido mucha pérdida de tiempo. El que ha hecho que pase desiertos que eran innecesarios, que en lugar de llegar a la tierra prometida en 26 días o 40 días, tuve que pasar 40 años en el desierto. Mi alma, mi estructura de pensamiento, mi manera de pensar y que soy una persona súper sensitiva, sensible. Hay una hipersensibilidad en nosotros los creyentes. Es increíble, yo lo veo. Que en ocasiones... Nada más voy a poner un ejemplo. Alguien nos hace y uh, ya nos ofendimos. Porque no hemos sido discipulados, disciplinados, no tenemos, no ha sido forjado el carácter de Cristo en nosotros. Sigue viviendo la naturaleza, la vieja naturaleza de la cual el Señor, a través de un proceso nos quiere regenerar, nos quiere de alguna manera cambiar ese chip. Es una locura para el hombre el Evangelio natural, pero es poder de Dios para el que lo vive. Y les habla alguien que en su momento estuvo esclavizado en los deseos de su alma. Alma mía, regocíjate. Dale, vamos a comer, vamos a beber, vamos a embriagarnos al cabo. Vamos a disfrutar el paus y más para los que ya tenemos el conocimiento del Señor. Una cosa yo he entendido. Con el Señor no se juega. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De forjar, de formar. Pablo mismo lo dijo hace dos mil años. La idea es que Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo, las emociones de Cristo se han formado en ti. Ese es el punto medular del discipulado. El discipulado es no seguir y conocer muchas temáticas, que está bien, conocer lo que dice la Escritura, pero el discipulado es un cambio a través del poder de Dios en nosotros, de juicios y actitudes. Va más allá del conocimiento. Entonces, quiero leerles algo que Dios me trajo a mi mente. Está en Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a hablar algo de Saúl. Saúl fue un hombre que fue puesto como rey porque el pueblo de Israel quería rey como las demás naciones. Antes de eso no tenían rey. Era un pueblo teocrático donde el gobierno era. Jehová mismo gobernando su pueblo. Mas ellos, en su rebelión, en su naturaleza carnal, dijeron: Queremos rey como las demás naciones. Y entonces Dios les pone rey. Y este rey se llama Saúl. En el capítulo 13, desde el versículo 1 comienza: Estoy en primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Había ya reinado. Saúl es el primer rey que pone porque el pueblo de Israel quería un rey, quería un rey, como las demás naciones. Y dijo, ay, este pueblo, necio, bueno, necio, les voy a dar un rey. Había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, luego escogió tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con el rey Saúl. Versículo 5. Vamos a saltarnos algunos ahí por el tiempo. Entonces, los filisteos. Por ahí puedes investigar lo que es, significa filisteo. Los filisteos es un pueblo enemigo de Dios. Hay un, hay un trasfondo. Los filisteos se juntaron para pelear contra el pueblo de Dios, Israel. Eran tres mil que estaban con David. Y aquí en la escritura vemos que había treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y entonces al ver eso, pues se asustaron. ¿Qué significa Filisteo? Filisteo viene es era un, es una pequeña nación que estaba uh, ocupada ahí en el Mediterráneo. y que siempre estuvo en pugna por el territorio. Y el significado de la palabra eh, filisteo era una nación que adoraba ídolos. De hecho, en su traducción, aquí lo estoy leyendo, es pequeño burgués o como persona vulgar, y hostil a la cultura iba contra cultura y de alguna manera eran idólatras me voy al punto los, eh, aquí aquí abajo ¿por qué maltrataron los filisteos al pueblo de Dios? primeramente por el territorio más sin embargo Dios les dio la capacidad y el poder de lo alto para vencerlos. Ah, durante la época de los jueces y el periodo de Saúl, que es el que estoy leyendo ahorita, eh, los filisteos fueron de alguna manera un pueblo que estuvo atacando al pueblo de Dios. El antiguo pacto tiene que ver, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué filisteo por eso decimos que goliat porque goliat era un filisteo está constantemente amedrentando nuestras mentes y nuestras emociones filisteo igual a goliat ustedes que conocen la historia de david y goliat entonces vieron que los filisteos en el versículo 5 se juntaron Treinta mil carros, seis mil hombres de caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Cuando Israel dice el versículo 6 vio que estaba en estrecho, o sea, ya estaba totalmente de alguna forma, estaba en aprietos, se escondieron en cuevas. En fosos, en peñascos, en rocas y hasta en cisternas. Lo aplico hoy. Cuando tú ves un Goliat en tu vida, cuando tú ves una situación, una problemática en tu vida, eres como David. O eres como lo acabamos de ver, como este pueblo de Dios. Los hombres de Israel, el pueblo de Dios, es increíble. Se escondía, evadía, no quería enfrentar la problemática, la situación, la adversidad, en peñascos, en cuevas. No sé si a ti te pase, pero yo me escondí muchos años atrás de una práctica. Y dice en el versículo 8, y esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Y Samuel, siendo el rey, el primer rey de Israel, y todo el pueblo iba tras él, iban temblando, así dice la escritura, en el versículo 7, y esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, el pueblo donde le había dicho el profeta Samuel que se tenía que reunir, y el pueblo se empezó a ir, empezó a desertar. Entonces dijo Saúl: Tengo un problema, se me están yendo los pocos hombres que tengo. Tráiganme el holocausto o el sacrificio para Jehová nuestro Dios, para ofrecer. Y esto ya lo leímos. De hecho, yo ya tuve un estudio de eso, de las ofrendas de paz. Era un, un sacrificio que se hace para que Dios se pusiera en paz conmigo a través de una reconciliación, a través de una ofrenda de sacrificio. Eso. Ya lo, bueno, lo tuve en el estudio de los martes que hablamos acerca de la palabra. Entonces Samuel, 10, y, cua, y cuando él, en, en el 9, entonces dijo a Saúl, tráiganme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando justo él había acabado de hacer lo que a Dios le agradaba, el holocausto, he aquí Samuel, el profeta de Dios, vino, que venía. Saúl sale a recibirle, para saludarle, y el profeta lo reprendió. Ahorita, el profeta para nosotros se llama Jesucristo. Él tuvo los cinco ministerios. Y le dijo qué has hecho y saúl respondió y dijo es que vi el problema o vi el pueblo que me, se, se me estaba desertando y vi que tú no venías profeta de dios samuel en nuestro caso cristo y que como tú no venías y tú no estabas en el asunto yo no te vi que o sea Fíjense que él le dijo en el capítulo 10 de primera de Samuel, le da, la la, le da la instrucción de esperar diez siete días y hasta que él viniera el profeta, que es simbolismo de sacerdocio, iba a hacer el sacrificio. Y este hombre, Samuel, al ver el problema, no escuchar. La voz de Dios y no tener paciencia. El profeta Samuel viene y le dice: Es que yo vi que no venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en contra de mí en esta ciudad llamada Migmas. Y me dije: Ahora descenderé, descenderán los filisteos contra mí. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Fíjense la palabra que dice. Me esforcé yo. No dice yo, pero me esforcé. Está hablando de yo. Está hablando que Él lo hizo en su capacidad, en su emoción y por su voluntad. Y ofrecí holocausto. Entonces el profeta que es Cristo y que el, el cual nos está hablando hoy. En este caso aquí dice Samuel, dijo a Samuel, a Saúl. Samuel, el profeta, le dijo al representante del pueblo de Dios, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios. Que él te había ordenado. Pues ahora el Señor Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se estaba buscando un hombre conforme a su corazón. Después conocemos la historia que viene David. ¿Qué sucede, mis amados? ¿Qué quiero expresar con esta escritura y con la que comencé leyendo hasta que dice, yo sufro dolores de parto, lloro por ustedes en oración, estoy clamando al Señor. Necesitamos ser obedientes a lo que el Señor ha dicho. Quiero que sepan algo, mis amados. Estoy hablando con humildad y con todo mi corazón. Me gusta mucho la frescura de ustedes. Me gusta mucho el corazón de ustedes, su autenticidad, su corazón. Pero no quiero que estén dando vueltas en el desierto. Mi anhelo es que nos levantemos en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús. Y que podamos juntos obedecer a la voz de Dios. Y que no hagamos locamente como hizo Samuel. Que él al ver el problema, al, él al sentirse, porque somos sensitivos por naturaleza, vivimos de las sensaciones, eso lo puso Dios en nosotros. Somos sensuales, sensuales significa sensitivos, vivimos operando y es real, en este mundo natural. Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que conseguir dinero, claro que tenemos que alimentar a nuestros hijos. Pero el Señor lo ha prometido, Jesucristo lo habla vez tras vez. No se afanen, no se afanen. Lo que ahoga la palabra son los la riqueza y los afanes. Eso es lo que ahoga la palabra. Y le dice: Tu reinado va a durar poco. Después hace otra locura, va y manda, vence a los filisteos. Dios se le da órdenes de matar a todos los filisteos y él. Le guarda la vida al rey. Y aparte agarra el ganado para ofrecerse a Jehová. Y a él mete la palabra anatema. Pero es muy importante entender: ahí lo destituye. Dice, no, este, este es un socarrón. Este, este no oye las instrucciones que yo le estoy dando. Está haciendo como bien le parece. Como que pareciese. Que aunque yo le estoy hablando tácitamente de parte mi palabra a través del profeta, sigues haciendo lo que te da la gana. Sa es que, Samuel. Es que esto era porque eh, Saúl, ya, ya en su emoción, en su alma, o sea, aquí está un ejemplo de cuando alguien quiere agradar a los hombres. Cuando tú y yo empezamos a vivir para agradar a los demás, estar bien con todo el mundo, dice la palabra, en cuanto depende de ti, pues esté bien con todos. Pero aquí el rey ya estaba cambiando su intención. Él estaba tan preocupado por las personas. Empezó a sentir tantas cosas que se, se, se desvió. O sea, se desvió por eso. Y lo que termina con, con Saúl es que el Señor lo quitó donde él estaba. O sea, el vivir en esas emociones y dejar de escuchar la sabiduría nos va a traer muchos problemas. Entonces, bueno, uso, dice, estos hombres fueron escritos en la palabra para que aquel que tiene oídos pueda escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y... Por aquí viene la otra escritura, en el 15. Después Samuel dijo a Saúl, Samuel es el profeta, Saúl es el rey. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Fíjate que el profeta no habla por sí mismo, está hablando de parte de Dios. Así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Yo castigaré a lo que castigaré, lo que hizo Amalek e Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y luego le da una orden. Ve pues y hiere a Amalek. Mi esposa explicaba. Hace poco lo que significan los amalecitas, que es un pueblo rebelde, es un pueblo que hace como bien le parece, es un pueblo que de alguna manera, es un espíritu de hecho, que operaba en los amalecitas. No te apiades de ese pueblo. Muchos me han preguntado, pero ¿por qué Dios es tan sanguinario? Lo que pasa es que estos hombres no venían de la simiente de parte de Dios. Algún día lo explicaré y les quedará claro, no hay confusión en esto. Pero Amalek, a grosso modo, significa, es un espíritu ladrón que trae al interior de tu vida y la mía, en nuestro hogar y en nuestra descendencia, pleitos contiendas, ese es el espíritu de Amalek, división, división Ira. iras y como consecuencia viene la destrucción familiar el espíritu de Amalek es un espíritu de destrucción familiar de palabrería de choque, de iras de, o sea, de tener broncas interpersonales el espíritu de Amalek es el espíritu de Amalek y le dice, mata a esa nación, porque esa nación está inundada y trae el espíritu de división y de adulterio y de iras y de destrucción familiar. Tienes que matarlo por completo, porque de alguna manera Amalek te impide que tú avances hacia la conquista de tu tierra prometida, de tus sueños, de las metas y los propósitos que Dios, cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios te puso. Por eso aquí le está dando una orden específica a, al rey Samuel, al, al, al rey Saúl, y le dice, ve a Amalek y mátalos a todos. ¿Y qué creen que hizo? Al rey de los Amalecitas. Le guardó la vida junto con su esposa y aparte se trajo todo lo que es el oro, algunas prendas y también se trajo el ganado para ofrecérselo a Jehová, su Dios. Y vuelve otra vez a Samuel. Déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y Samuel dijo, di. Aunque tú, Samuel, eras pequeño a tus propios ojos, ¿no fuiste hecho jefe de Israel? Y el Señor te envió una misión y te dijo, ve y destruye. Saúl. A Sa Saúl le dijo. Le Samuel? Sí, Samuel. Y Jehová te envió a ti, Saúl, en misión y dijo, ve y destruye a los amalecitas. Estoy en el versículo 16, 18 del capítulo 15 de primera de Samuel ¿por qué pues no has oído la voz del Señor sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor de Jehová y, de, y dice no yo he, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad Rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del... Anatema significa algo contaminado. Anatema significa pecado. Anatema significa algo que en sí no proviene de Dios. ¿No? Eso. ¿eh? Maldición. Trajiste la maldición a tu casa. Trajiste la maldición al pueblo de Israel. Samuel se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y aterrizo esto. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a lo que tu creador te está hablando. Que todo lo que tú puedas hacer por él, que la grosura de los carneros. Y fíjense cómo dice: porque, como pecado de adivinación, es la rebelión. Cada vez que yo fui rebelde delante del Señor, al conocer su propósito y su palabra que me había hablado, me está comparando con un agorero, con un adivino, un brujo. con un brujo con un hechicero. La rebelión es igual a hechicería. Y luego dice, y como ídolos e idolatría, tu necedad y tu obstinación. El Señor aborrece la idolatría. Y cuando uno es obstinado, no, yo lo voy a seguir haciendo a mi manera. No, acabo esto. que tiene de malo? Miren, les hablo con mucho, mucho amor, con mucha humildad, con mi corazón. Cada uno de los que se me están oyendo hoy tienen propósito y destino. Y tienen. Dios, el Eterno, tiene planes de bien y de bendición para ustedes. Amen. Pero tienen que permitirle al Señor que los disipule. Y obviamente el discipulado no va a venir. Dios en este momento puede hacerlo y hablarte y te va a hablar a través de su palabra, pero a veces pone personas como en este caso a Samuel, que le hablaba directamente y específicamente. De tal manera que necesitamos urgentemente Caminar unidos hombro a hombro, y yo lo dije de verdad. Este por ahí está eh, Mario Choche, que yo quedé de verme con él, pero por cuestiones de mi dentadura me lo impidieron. Pero tengo una gran necesidad de pasar tiempo con los varones, de pasar tiempo con ustedes y mi esposa para que podamos ser instruidos de parte de Dios y que no hagamos locamente impulsados por nuestras emociones, impulsados por la manera en la cual nosotros tenemos una mentalidad. Por ejemplo, tenemos una mentalidad, el que tiene más saliva, más saliva come más pinole, quita esa forma de pensar, mete Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo. Que me da la fuerza para hacerlo. Amén. No se trata de lo que el esquema del mundo nos ha enseñado. El que no tranza, no avanza. No apréndete mejor. Lo que viene en Gálatas, me parece, por ahí voy, voy a pasarles el versículo que dice: El que hurtaba o el que robaba, no robe más, sino trabaje y produzca con sus manos para que tenga y extienda su mano al necesitado. ¿Cómo que el que tranza no avanza? Esa es una filosofía del mundo. Tenemos que cambiar los conceptos con los cuales nosotros crecimos y ese es, eso es el discipulado. Déjenme terminar, ese, ese versículo está poderosísimo. Fíjense, lo que estamos hablando ahorita es carácter. Necesitamos el carácter. El discipulado es una formación. O sea, el ser discípulos es ser formados, es ser el barro que está siendo formado en las manos del alfarero y el alfarero dice: No, esto no es así. Es ir a otro nivel. Todos los que estamos aquí, aún los que tienen poco tiempo de integrarse a esta familia, porque somos una familia. La, 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 el cuerpo de Cristo es una familia, la iglesia es una familia, que si no, el Señor nos está hablando a través del profeta Samuel, a través de Saúl, que si permitimos que ese espíritu amalecita de divisiones, de peleas, de iras, eso no es vivir en el carácter, ni, en el reino. ni la vida del reino, eso no manifiesta. La vida del reino. Y aquí está hablando y está diciendo, es Efesios 4:28, el que roba, fíjense lo que dice, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Carácter. Se necesita carácter para soltar lo que tanto le ha costado a uno conseguir. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala aquí no dicen bueno una una despectiva una mala cara nomás más una mala actitud no salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcan al espíritu santo de Dios. No causemos tristeza al Espíritu Santo con nuestras palabras. Mucho cuidado. Una serie de cuestiones que suceden en la iglesia. Fíjense. En la familia. Dato curioso. En la iglesia hablando, yo en estos 20 años, más gente se va de la iglesia por la incapacidad o por la falta de hacer lo que Dios dice en las relaciones interpersonales que por tener problemas con Dios. En, la, en, en cualquier iglesia que vayas, más gente se va de la iglesia por problemas entre hermanos que por problemas con Dios. Y es ahí donde entra el discipulado, la instrucción de parte de Dios de cómo estar en paz con tu hermano. Jesucristo es... es mis amados, truena los sesos, te vuela la cabeza, va más allá del, del intelecto. Cuando él te dice, ama a tus, a tus enemigos, bendice al que te maldice, si te hieren en la mejilla de derecha, camina a la segunda milla. Nosotros, esta padre, estas reuniones, y, o sea, este grupo, yo lo veo. Pero recuerden, el fundamento es Cristo. Y esto no es el club rotario, ni tampoco es un club social. Esta es la iglesia de Jesucristo. Tú quieres trascender y poder, como yo lo, lo mandaba, no sé qué día de la oración, mover ángeles y demonios en el ámbito espiritual. Tenemos que comenzar de nuevo a los nuevos comienzos. ¿Tú sabes cómo era la iglesia del primer siglo? Hechos capítulo 2. Ellos no pueden, yo no puedo vivir la vida del reino si no viene el ayudador sobre mi vida, el Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda esa casa donde había 120 personas. Y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y lo acaba de leer mi esposa. Nosotros ponemos triste o apagamos el poder que desciende de lo alto porque por eso se representa como una paloma. Con la forma en que hablamos, con las actitudes que tenemos, con la forma despectiva que a veces sale de nosotros, sino que Cristo nos amó, nos salvó y está en nosotros. A veces nos comportamos tristemente, y lo digo: que ni siquiera pueden la gente a nuestro alrededor identificar que el Espíritu de Dios está en nosotros. Nos comportamos igualmente. Miren, hay un versículo por ahí. Si todavía no estás capacitado para estar entre borrachos, entre prostitutas, entre comedores de carne, uh -huh. entre aquellos que se embriagan, para tú ser una luz en medio de ellos. Sino al contrario, eres absorbido por ellos y haces lo mismo. Mi sugerencia es: llénate, e instruyete y disip, disipúlate en el Señor Jesucristo. Cuando Dios, Pablo le habla estas palabras a esta iglesia, está hablando precisamente porque estaban débiles en su fe y no tenían el carácter de Cristo. No está diciendo que está mal que yo vaya a una fiesta con gente que se emborracha o que yo reciba a gente que hace cosas del mundo pecaminosas. De hecho, yo me puedo mover en esos ámbitos y más cuando voy con mi esposa. A eso fuimos llamados, a los enfermos, a hacer luz, a hacer luz. En medio de todo eso, hemos estado en fiestas, en 15 años y en muchas, en muchos eventos donde hemos sido luz. Pero, que las tinieblas, si las tinieblas nos opacan y venimos y caemos y hacemos lo mismo. estamos al Espíritu, uh -huh. el Espíritu Santo es lo único que tenemos ahorita y que Cristo murió y padeció por eso le dijo les conviene que me vaya porque les voy a mandar un ayudador porque en este mundo van a tener aflicción yo por eso mandé hoy ese post quieren restauración vas a leer va a ser un proceso no es que vayamos e impongamos manos y ya en el nombre de Jesús ya cambiaste tu manera de pensar, tu chip, y ya no te va a ganar la codicia, ni la avaricia, ni las vanidades. Por ahí en, me lo brinqué el versículo, pero en Primera de Samuel habla: no vayas tras las vanidades. La primera iglesia o la iglesia estaban unánimes y juntos, orando, viene el Espíritu Santo. Pedro da su primer discurso, ¡pum! Se añaden tres mil. Y en el capítulo dos, versículo cuarenta y tres, fíjate cómo vivían los primeros discípulos, la primera iglesia. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Poder de Dios, manifestación, en hechos, en milagros, señales. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Yo leo este versículo y me vuelve loco. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En este siglo, prácticamente imposible que... Se sí, a esto, pero como esto va a ir, los sellos están quitando. O sea, los sellos. Ya enseñaré qué son los sellos en el libro de Apocalipsis. Va a llegar un momento en que vamos a estar bien juntitos y nos vamos a apoyar mutuamente. No vamos a estar como lo dice por ahí la escritura viviendo para nosotros mismos solamente. Va a llegar un momento donde va, vamos a ser un solo cuerpo, un solo cuerpo. Pero para esto tenemos que estar instruidos, discipulados. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Termino, ya se me acabó el tiempo, pero, amados de Dios, nuestra naturaleza carnal muchas veces nos gobierna en lugar de que sea el Espíritu de Dios. Hasta que, dice Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. El carácter de Cristo se ha formado en ustedes. A veces, mi esposa y yo nos dolemos por situaciones que suceden en la iglesia. Por la falta de carácter. Hace cuenta que tenemos como, a veces, como un kinder grandote. Y se sacaron la ley, ¡Ah! pasó esto, ay, me dijo esto, ay, me dijo aquello, ay. Mucha inmadurez. No estoy diciendo que el Señor no está con ustedes, sino que estoy diciendo que hay mucha incapacidad para afrontar la pro los problemas a los cuales tenemos que afrontar, pero también que somos a veces como Samuel, que hacemos lo que bien nos parece antes de consultar a la máxima autoridad que tenemos, que es su palabra, o incluso a las autoridades que Dios ha puesto. Y el único objetivo que tengo es decirles, mis amados, su alma, sus emociones, esa sensibilidad, esa, ay me dijo, ay le dije, ay estoy, ay. esa incapacidad de pasar por alto las ofensas, esa cuestión de inestabilidad emocional, esta, esta manera de pensamiento que tenemos, tiene que ser restaurada, tiene que ser renovada. Y solamente se logra a través del proceso de discipulado. Solamente en aquel que quiere, Dios puede. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros, ¿sabes para qué puso la ira y el enojo? Para que nos enojemos con el enemigo y estemos airados contra nuestro pecado. No contra nuestro prójimo. No es con carne ni sangre. Eh, el ámbito no es natural. contra la persona. Es contra lo que opera la persona. Y ni siquiera eso es. Estamos viendo a la persona. Y estamos diciendo, ah, es que fulano, y es que sutano, y es que me dijo, es que me hizo. No es. Y cuando incluso mi esposa y yo lo paso por último atacamos la raíz que es la actitud de la persona. No etiqueto a la persona. Mi esposa es una enojona, ¿no? Yo digo hay ocasiones en que la ira o tu enoja afecta el bienestar común de la casa, pero atacamos la actitud, no la persona. Y ya todo ha traído grande sanidad a nuestro, a nuestro hogar y a nuestra familia. Detrás de una manifestación negativa hay algo. Y eso es lo que Dios tiene que darnos. Ya se los expliqué a ustedes. No es la malicia ni tu colmillo. Es el discernimiento de Dios. Yo te digo, mi amado. La finalidad de esta, de esta reunión es... Que puedas entender que perteneces a un solo cuerpo y que ese cuerpo quiere ser. Y voy a repetir las palabras de mi pastor. Tú eres las manos de Jesús. Tú eres la boca de Jesús. Tú eres los brazos de Jesús. Tú eres los pies Man. de Jesús en esta tierra. ¿Estarás mostrando a Cristo con tu pareja, con tus hijos, con tus seres queridos? ¿O el yo es el que impera y gobierna nuestras almas? Que nada más estás buscando lo tuyo. Está fuerte la palabra. Sí, así es. Cierto. Pero estoy hablando de que la iglesia de Cristo camina con una perspectiva donde el carácter de Cristo está siendo formado todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga o nosotros muramos. Es real. Los principios del reino funcionan. No es una fantasía, no es un ideal, no es una cuestión intelectual. Es una realidad, porque ahorita yo aquí estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, no vivo en una mansión, no tengo un coche así. O sea, vivimos, pero con alegría de corazón. ¿Sabías tú que mi hijo necesita una restauración en su juego de video? Gracias a Dios que hoy nos ha puesto que ya no le, no le puedo dar todo lo que me pide. Empezamos a juntar de 50, luego 50. La compostura de su equipo anda alrededor de 400, 500 pesos. Dijo, ora el Señor, mi hijo. Y estamos desarrollando en mi hijo, en mis hijos, una cultura de fe. Y de valorar. Y de valorar. Y de que pongan sus, lo que le... Toca a Dios lo que es de Dios y lo que es de César César. Y ellos están valorando. Y se les está desarrollando un carácter. Sí, el, el padre ausente, el padre culpable, el papá que toda cargaba culpas, le trataba de dar todo a sus hijos, pero ha venido el carácter. Solo con el carácter de Cristo vamos a poder caminar la segunda milla poner la otra mejilla, se necesita carácter para eso. Y no podemos perder más tiempo, estamos siendo desafiados. Los hombres sin carácter, las mujeres sin carácter, ya lo leímos, a la ruina, a la ruina, al vacío, a la amargura, a la depresión, porque el carácter de Cristo se establece. Encima de nuestras emociones tan vulnerables, hoy sí, mañana no, dice la palabra. El hombre de doble ánimo es inconstante. Tú no puedes confiarle a una persona doble ánimo nada, no somos confiables, dice el Señor, o frío o caliente, o con carácter o sin carácter, pero en tibiezas, no es que con ella sí voy a vivir el sermón del monte. Mm, con ella no. A él sí le voy a poner la mejilla. No al otro, ¿por qué? No, carácter. El carácter, Cristo, es nuestra nuestra gran enseñanza. O sea, el Señor puso la otra mejilla, caminó la milla extra, se despojó. O sea, el vivir la vida del carácter del reino es despojarnos del yo. Y eso duele. Es que yo estoy para que me amen. No, espérame. Dice la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios. O sea, es, es al revés. La vida del reino, la mentalidad del reino, el carácter de un hijo de Dios, es contrario a lo que este mundo, a las filosofías, al ego, al orgullo. No, primero yo, luego yo, mañana yo. Y mi corazón y el de mi esposa es meterlos en este discipulado. Cuando Jesús les dijo a, sus, a estos hombres normales, les puso propósito, hicieron cosas extraordinarias. Pero Dios, eh, Cristo, perdón, les discipuló. Voy a mencionar unas cosas que tienen que recibir la disciplina: disciplina en nuestra manera de pensar. Disciplina en nuestro cuerpo y en nuestros horarios. Disciplina en nuestra lengua y manera de hablar. Disciplina en nuestras emociones. Disciplina aún en la toma de decisiones. Disciplina en la lectura de la Biblia. Disciplina en la oración. Disciplina con el dinero. Disciplina con el ser obedientes, no como Saúl. Disciplina aún en el ámbito de la guerra espiritual. Todo eso implica la palabra discipulado. Si tú estás dispuesto, mi esposa y yo queremos que tú aquí en la tierra vivas más que victorioso. El problema no es lo que está afuera. El problema está acá adentro. Y terminamos. Le voy a ceder esto a mi esposa para que nos despida en oración. Gracias por prestarme sus oídos estos momentos. Yo, la idea medular que les dejo es que la iglesia de Cristo es una luz en el mundo. Amén. No lo contrario. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, no queremos ser... Oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores. Se llegó el tiempo, Señor, de hacer, de ser hacedores. Padre nuestro, dice tu palabra, Padre nuestro, los que reconocemos la paternidad, los que reconocemos que tú eres el Padre amoroso, te pedimos, Señor, que venga a tu reino. Nuestro Padre Santo y le levantamos y le exaltamos porque es santo pero señores la siguiente frase dice que venga tu reino que venga tu reino a nosotros que se establezca un reino de amor de orden de gobierno de humildad de fidelidad de rendición de integridad de hablar siempre verdad mm de hablar siempre con la verdad. Queremos ser hijos del Padre eterno, porque el Padre de mentiras, Señor, es el príncipe de este mundo. Queremos empezar a manifestar, Señor, tu reino en esta tierra. Se llegó el tiempo de la manifestación de tus hijos aquí en la tierra. Y a ti te plació escogernos para este tiempo, para esta hora. Hemos llegado. Y si hemos de morir, Señor, si hemos de padecer, que así sea, Señor. Si tenemos que morir al yo, si tenemos que morir a nuestros deseos personales, que así sea, Señor. Aquí vemos un remanente de hombres y mujeres, Señor, que estamos determinados y decididos a no vivir como bien nos parece, a no vivir en nuestra propia prudencia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, necesitamos tu ayuda. Te necesitamos para ser formados, para ser discípulos, para ser Señor semejantes al Hijo de Dios. En esta noche te pedimos que tu santo y poderoso Espíritu guarde cada familia representada. Seguimos levantando la vida, Señor, de Martín, de Susy, de toda su familia allá donde ellos están. En nombre de Jesús. Seguimos uniéndonos al clamor. Seguimos confesando, Señor, la victoria, los milagros. Sí. Muchos creerán, muchos creerán, Señor. Este milagro correrá por muchos lugares, Señor, no, y muchos, es. y todos dirán: Fue Dios, fue Dios. Nadie más pudo haber sido. Nuestro corazón, Señor, se ha parado a la brecha con esa fe inquebrantable y nos unimos, Señor. Nos unimos, Señor, trayendo nuestro corazón. Permítenos ver, Señor, tu gloria caer en esa habitación donde está dulce. Gracias por sus bebés, Amén. gracias por su esposo, gracias por, por sus esposo. padres, Amén, sí. gracias por sus suegros. Cúbrelos bajo la sombra de tus poderosas alas, Señor. Dice sí, sí. tu palabra que tú renuevas nuestras fuerzas y esta noche, Espíritu de Dios, sopla. Sopla aliento de vida. Sopla aliento de vida, Señor. En esta hora, gracias, porque antes que pidamos, ya tú sabes nuestra necesidad. Nos unimos, Señor, en confesarte como el Todopoderoso, el Dios de lo difícil, el Dios de lo imposible. Eres tú, Señor. Así que en eso está nuestra confianza, en el Señor de los ejércitos. Su nombre de guerra es Jehová, Jehová Jibur, el que pelea por nosotros esta noche. Cada una de estas familias, cada uno de los que se conectaron hoy, hoy presentamos nuestra vida y te pedimos que venga tu reino, que podamos ser restaurados en fuerzas, que nuestros huesos, Señor, sean descansado, nuestro cuerpo y que el ángel del Señor acampe. Tú no duermes. Tú velarás por nosotros esta noche. En Cristo Jesús, Señor y Dios. Amén. Buenas noches, familia. Dios les guarde. Prende la llama para escucharlos. Amén. Que el Señor los guarde, los amamos a todos, los bendecimos, descansen. Varones, acuérdense. Todos los días ahora, sacerdotes de su casa. Amén. Cabezas de hogar. Buenas noches. Amén. 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 Buenas noches. Amén. Mario, Amén. Ahí Gracias. estoy pendiente contigo. Amén. Gracias Ah, Martín, sí, Martín, está bien. Sí, Martín. Sí, está bien. Pues, buenas Martín, noches. Ahí estás. Me mandan mensaje. Me manda un mensaje ahora, sí, me ahora sí, ahora sí les escucho. Pero mírense, pero en la... ¿sí? Bendiciones a todos. Y están a la brecha. Martín y Susi no están solos. Tenemos un equipo ahí. Vamos adelante. El Señor va a ganar esta victoria. Ya ganó. Ya, ganó. ya lo ganó en la Cruz. Rosita. Bendiciones. Gracias. Amamos. Mi gracias, tía Gloria. Eh, Yaneli. Ale. Ale mi usted, tú, Mirche, Tuni. Todos ahí. Ale, está. Bueno, cada uno de ustedes. Mi corazón. El corazón de mi esposa juntamente con ustedes. Hagamos no, 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 equipo y, y manifestemos esto. Bendiciones. Cuelgo. Porque ya... Vamos allá con la cuestión. Estamos en contacto Martín, gusto Gracias, verte doctor. Martín. Anely, bendiciones, muñeca. Bendiciones, Gracias. bendiciones a claro. Bendiciones. Papá. Gracias, hasta luego.